Hey, stop it. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo gameplay. Soy Saigon Onindu y hoy vamos a comentar el Growl, también conocido en el territorio de Japón bajo el nombre de Runark, de la compañía Taito, del año 1990. Bien, este gameplay se lo vamos a dedicar a todos ustedes, señores, y en especial a los integrantes del Club Vintage, el cual son Tony Chan, Eduardo Polonio, Sergio Márquez y Cristian Sevilla. Estos señores adoran este juego y hacía tiempo que quería hacer un gameplay sobre este juegazo, y como sé que a ellos les encanta, pues va por ustedes, señores. Me encanta esto, las letras en piedra y la cascada de fondo, ¿eh? Es flipante. Bien, introducimos créditos. Vamos a cogernos a este fulano, que este fulano es uno de los mejores. Y nada, podemos seleccionar entre cuatro personajes distintos, y podremos también jugar cuatro jugadores simultáneamente, el cual eso es una verdadera pasada, podremos coger lanzacohetes, cuchillos, ametralladoras, espadas, látigos, puñales, vamos, un montón de armamento que hay por ahí para poder coger. Vamos a liberar al león matando a los fulanos del látigo, y ahora daros cuenta que el león se va a comer a todo el mundo, ¿eh? ¡Ja! Qué bueno, alucinante. Este es el típico juego beat'em up de ir hacia adelante. En nuestro camino pues tendremos que derrotar pues todos los enemigos que veamos en pantalla. Hay ciertos personajes, como los elefantes y otros animales, que en medio del juego saldrán para ayudarnos. Eso es una cosa muy buena, pues en ciertos momentos la pantalla, como estamos viendo ahora mismo, se llena de personajes y no está mal que nos den una ayudita estos compañeros de nosotros, el cual tenemos nosotros que liberar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de enemigos, con estas fulanas, pues en un momento saltan y nos dan en todos los hocicos, ¿eh? Bien, ahí estamos rematándola como Dios manda, dándole un buen coscorrón en todos los dientes. Y este personaje es uno de los mejores, pues los enemigos los mata en un plis-plas, de daros cuenta. Una cosa buena que tiene este juego es que salen montones de enemigos en pantalla, y el juego en ningún momento sufre ninguna ralentización, y nos podemos encontrar muchas veces en pantalla con, no exagero, por lo menos de 15 a 16 personajes, y el juego, como estoy diciendo, no sufre ninguna ralentización. Bien, tenemos cogido el látigo, que el látigo es el mejor arma del juego, y el látigo nos va a servir para terminarnos el juego. Daros cuenta que cosa muy útil que tiene, que a medida que estamos disparando hacia adelante, también
el látigo nos cubre la parte trasera. Aquí vamos a explotar los barriles hechos. Una cosa que me encanta a mí de este juego son las explosiones. Las explosiones son, vamos, super bestias, ¿eh? Y también este juego es bastante gore, ¿eh? Porque muchas veces en una explosión coge un personaje y sale, vamos, por los aires destrozado, un brazo, la cabeza. En fin, un bastinazo. Bien, estamos ante el enemigo de la primera fase, que es un gordo ceboso de mierda, lleno de cartuchos de dinamita. No tiene mucha ciencia, sino simplemente de lejos con nuestro pedazo de esto de látigo. Le damos y sin problema. Ahí va, perfecto. Nuestro personaje pues dispone de cuatro barras de energía, que son, digamos, puños, ¿eh? En vez de la típica barra, pues es el puño. A medida de que nos van dando golpes, pues ese puño cambia de color, ¿eh? De más claro a rojo. En ciertas fases, cuando las terminamos, pues digamos que nos van a obsequiar con un puño extra de energía. Y eso se agradece, ¿eh? Bien, la técnica aquí a seguir en esta fase es ponerte aquí en medio y empezar a disparar con el látigo. Aquí nos agachamos para que no nos den el palo de madera. Aquí vamos a ver una pequeña fase de bonus, ¿eh? Que nos dan un tiempo y tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Tenemos que liberar a las águilas. Perfecto. Aquí tenemos un pedazo de rifle, que es muy bueno también, pero vamos, como el látigo no hay nada. El juego pues no es muy difícil, que digamos, salvo la fase de la cueva, que la fase de la cueva está hecha a mala idea, para que casquen, vamos, prácticamente todas las vidas, ¿eh? Es una fase bastante complicada, vamos, digamos que es la fase más complicada del juego. El resto de las fases pues no son muy complicadas, que digamos. ¿Quién están estos fulanos, eh? Que tienen al pobre ciervo aquí y lo vamos a liberar. Bien, lo hemos liberado. Con el látigo es que da gusto, ¿eh? Daros cuenta, ¿eh? Todos los enemigos. Ve, aquí están todos estos cervatillos que vienen aquí a ayudarnos. ¡Qué buenos son! Las tías estas, hay que tener bastante cuidado, pues suelen lanzarnos estas bombas, ¿eh? Con lo cual hay que extremar la precaución. Que aquí salen como una especie de estos de leones chiquititos. Vamos para adelante. Otra cosa que se me olvidaba comentar es que esta, o sea, la banda sonora de este juego corre a cargo del grupo japonés Zuntata. Y Zuntata pues la verdad que todos, vamos, todas las bandas sonoras que han hecho de esto de videojuegos pues son todas, vamos, una maravilla. Tienen trabajo como Gridseeker, Rayston, Darius, vamos, montones de estos de juegos ha hecho esta compañía para poner su música. Aquí hay que tener mucho cuidado con estos fulanos que tienen el cuchillo Ginsu, ¿eh? Madin Albacete. Pues nos lo clavan y vamos, nos quitan un huevo, ¿eh? Bien, nos ponemos aquí. Joder, da gusto, ¿eh? Cargarse todos esos enemigos con este pedazo de látigo. Perfecto. Bien, aquí os voy a enseñar un truco, ¿eh? Que nos vamos a poner más o menos en el medio de la pantalla, poquito más para adelante, vamos a ver, ahí, con el fin de que cuando vengan los fulanos detrás de nosotros, el látigo los tire al agua. Vamos a ver, ¿ve? Son pequeños trucos que nos vienen muy bien, ¿eh? Así, perfecto. ¿Ve? Daros cuenta que a medida que vamos disparando hacia un lado, van cayendo todos por la parte trasera al agua. Perfecto.
Bien, ahora van a venir el enemigo final de fase, que son todos estos gordos, ¿eh? Con el gorrito este que creo que se llama Fek, un Fek. Y con el látigo, como estoy diciendo, daros cuenta que no hay problema de ningún color, ¿eh? Venga, ven para acá. El látigo al ángel Cristo. Bien. Nos dieron otro puño más de energía. Bien, y aquí vamos a dejar estos barriles, estos 5 barriles sin romper. Pues ahí esconden unos revólveres. Estos revólveres nos van a venir estupendamente para el enemigo final de esta fase, ¿eh? Bien, con que nos vamos a poner por aquí, así, de un lado a otro, y a esperar a que salga. Cuidado con las tías estas, ¿eh? Os lo repito, que aunque el látigo nos proteja por la parte trasera, pueden saltar, ¿eh? Lo cual, ¿ves? Así, menos mal que el látigo lo ha parado. Perfecto. Nuestro personaje, cuando no utiliza el látigo, pues puede rematar a los enemigos con puñetazos, con puntapiés. Vamos, es un auténtico cazurro y mulo el fulano este. El gorrino este. Bien, así, perfecto. ¿Ves? No han tirado la bomba, ¿eh? Perfecto. ¡Dios! Esto es lo que decía, ¿eh? Salto y patada, ¿eh? Venga, aquí está el enemigo final de fase. Cogemos el revólver. Y con esto no hay ningún tipo de problema. Por favor, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Perdóname la vida. Te voy a dar para el pelo, desgraciado. Toma, vete ya. A cagar por ahí ya. Bien. Hemos liberado al elefante. Perfecto, vamos a cargarnos el mobiliario. Así, las cajas, todo esto por aquí. Estupendo. Y una cosa que me gusta de este juego bastante es que este juego tiene muchos momentos emotivos. Me explico. Ahora nos va a aparecer un tanque, ¿eh? Y el fulano del tanque nos dirá: este es el final tuyo, ¿eh? Ya no tienes nada que hacer. Entonces, claro, nosotros pensaremos: ya está, nos va a matar fulano a este y aquí se va a acabar todo. Pero nada, piche, aquí está nuestro pedazo de amigo elefante, ¿eh? Que le va a dar un cornazo, ¿eh? Y se va a ir a tomar por culo el tanque de las narices. Y quiera que no, pues es un momento emotivo. Son buena gente los animales, ¿eh? Daros cuenta, ¿eh? El elefante. Esto es lo que estaba diciendo, ¿eh? Empieza lanzando los cohetes. Este es tu final. Pero claro, ahora viene nuestro pedazo de amigo. A ver qué pasa aquí. ¿Te quedes tú muy chulo, eh? Venga, empezad a salir, cabrones. Vamos a darlo. Voy a enterar quién es el ángel Cristo, vamos. Con el latiguito. Tú, ven aquí, gorrina. Ven aquí. Agáchate, ahí va. A mis pies. Así. Bien, bromas aparte, aquí está la fase más difícil del juego, la caverna. Y entenderéis por qué. Esta fase está hecha mala idea. Parece sencilla, pero os lo digo que no lo es. Hay que tener mucho cuidado con los saltos. ¡Me cago en la leche! ¡Joder! Lo más tonto. ¡Ah! Hay que tener cuidado con lo que cae de ahí, del techo. Perfecto. Aquí hay que tener mucha precisión. Cuidado con las llamaradas que salen. El río de lava. ¡Uf! Dios, Dios, Dios. Como entenderéis, esto está hecho, vamos, para que nos den bien, bien. ¡Joder! ¡Cago la leche! Nos están quitando mucha energía, ¿eh? A ver, así, despacito. ¡Oh, es que me caigo! ¡Salta! ¡Venga ya, hombre! ¡Que no se diga, hombre, que hay que liberar a nuestros amigos! Saltamos. Perfecto. Daros cuenta que en el río de lava se ve calaveras. Qué guay, ¿eh? Vamos a ver, saltamos. Joder, me he quedado corto. Cago en la leche. Uf, no han obsequiado con un puñito extra. Bien, vamos a ponernos aquí, en esta parte, para que no nos den los troncos que caen, ni las piedras ni demás.
Así, perfecto. Vamos a saltar para que nuestro amigo el águila nos lleve aquí a esta parte del puente. Hemos perdido el látigo, pero vamos, ahora más adelante no lo van a dar. Vamos a utilizar el salto y patada. Que al no tener salto y patada, al no tener, digamos, el látigo, es muy útil el salto y patada, Como estáis viendo, Ah, sí, perfecto. Vamos a coger la piedra. Así. Venga, comébola. Vamos a intentar coger el látigo. A ver si me dejan. Vamos a saltar por aquí. Vamos a tirar el cuchillo este ya. Fuera. Salto y patada, perfecto. A cogerlo, venga, vamos a cogerlo. Venga, venga. Uf, por los pelos. Daros cuenta el cablazo que me ha echado el látigo, Bien, os voy a enseñar aquí otro truquito, Bien, daros cuenta todas las cabezas por ahí rodando. Nos ponemos aquí en este lado. Esperamos que suelte el barril. Nos ponemos en esta pared. Y ahora le dispararemos con el látigo. Este truco es bastante útil. Os lo voy a contar por qué. Si no utilizamos este truco, pues nuestro enemigo sencillamente, pues, con el látigo no se parará, sino nos investirá y nos quitará mucha energía. Entonces, utilizando este truco, sin problema. Bien, aquí hay otro truco. Va la cosa de truco. Vamos a coger el lanzacohetes y vamos a intentar acabar con los tres gordos así. Bien, perfecto. Lo hemos conseguido derrotar. Vamos a coger el otro lanzacohetes. Vamos a tirarle el cohete ahí. Este es el enemigo final de fase, que luego tendrá una transformación. Así, perfecto. Y hablar un poquito del tema de las conversiones, de que este juego nada más que tuvo una conversión para Sega Genesis, la consola. Y la verdad, pues, fue una conversión, digamos, no muy buena, pero por lo menos tiene la jugabilidad, que vamos, que eso es una cosa bastante importante en un juego. No hubo ninguna conversión para otro sistema, nada más que para esta consola. Bien, hemos liberado a los elefantes y a todos estos fulanos. Y ahora el enemigo final de fase, pues, va a sufrir una pequeña transformación. El truco es muy sencillo, El enemigo nos va a dar con la parte de la cabeza. Entonces el cuerpo lo podemos darle que no nos va a dar, Entonces nos ponemos aquí en esta parte, que es una especie de truquito para que no nos dé la cabeza. Y nada, lo conseguiremos matar sin ningún tipo de problema. Así, venga. Perfecto. Venga, muere ya, hombre. Esta casa ya y no salga. Pues perfecto, señores. No hemos conseguido hacer el final de este juego. Espero que os haya gustado a todos ustedes. Un saludo muy fuerte a Tony Chan, Sergio Márquez, Eduardo Polonio, Cristian Sevilla. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por ver todos mis vídeos, a todos mis suscriptores. Y nada, lo dicho, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo juego. ¡Saludos, amigos!